La historia de los probióticos se remonta a tiempos muy antiguos cuando ni siquiera existía un término para designar ciertos alimentos que ejercían una función beneficiosa, casi curativa, sobre el organismo. En la antigüedad ya se tenía conciencia de cómo algunos alimentos tenían efectos perjudiciales sobre la salud a corto o mediano plazo. Otros eran potencialmente beneficiosos, incluso con una perspectiva temporal mucho mayor. Posteriormente, en el año 76 a.C., ya se sabía que el consumo de leches fermentadas mejoraba la salud intestinal. Esto lo describe el historiador romano Plinio el Joven. Siglos más tarde, Luis Pasteur demostró que el crecimiento de los microorganismos en los caldos de cultivo no era debido a la generación espontánea, principio científico que fue base de la teoría germinal de las enfermedades, lo que significó un cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de la microbiología moderna. A finales del siglo XIX y principios del XX, el científico ruso Eli Metchnikoff observó que en las regiones de Bulgaria, donde el consumo de leches fermentadas era habitual, la longevidad se veía significativamente incrementada. También observó que los lactobacilos transformaban la lactosa en ácido láctico, sustancia que actúa contra las bacterias patógenas. Para 1907, con los resultados de sus observaciones sobre la senilidad, publicó el libro The Prolongation of Life. En él deja reflejado su fundamento científico sobre el efecto protector para la salud de las bacterias lácticas, y su teoría supuso los cimientos científicos de la bacteroterapia, base del empleo actual de los probióticos, por lo que es considerado el padre del uso clínico de los probióticos. El siguiente gran avance en el origen de los probióticos vino a través de la mano de Henry Tissier, quien analizó heces de un lactante alimentado con leche materna. Tissier consiguió aislar bifidobacterias a las que denominó inicialmente como Bacillus bifidus communis, concluyendo que dichas bifidobacterias eran capaces de desplazar a las bacterias proteolíticas causantes de diarreas, recomendando su administración a los pacientes para la mejora de su estado clínico. En 1917, el profesor Alfred Nisle fue capaz de aislar una cepa no patógena de Escherichia coli de una muestra de heces procedente de un soldado de la Primera Guerra Mundial que no fue afectado por un brote de shigelosis. Dicha cepa fue utilizada para el tratamiento de personas que padecían shigelosis y salmonelosis, convirtiéndose así en el primer probiótico no perteneciente a la familia de las bacterias lácticas que tienen alguna aplicación beneficiosa para la salud del ser humano. Por otra parte, en 1930, el doctor Minoru Shirota, inspirado por los escritos de Metchnikoff, se convirtió en la primera persona en el mundo en cultivar una cepa de bacterias lácticas benéficas para la salud humana, que destruirían las bacterias dañinas. Dicha bacteria fue nombrada como Lactobacillus casei Shirota en su honor. Posteriormente, Shirota con esta cepa desarrolló el Yakult, bebida de leche fermentada que se introdujo al mercado en 1935. Aunque ya antes se comenzó a denominar prebióticos a las sustancias que favorecían el desarrollo de la microbiota autóctona y probióticos a aquellos microorganismos que ingeridos con los alimentos tenían efectos de prevención de algunas patologías o disminuían los daños que causaban algunas enfermedades, fue en 1965 con Lilly Stidwell quienes acuñaron el término probióticos para designar a los productos de la fermentación gástrica y prebióticos para las sustancias producidas por microorganismos que promueven el crecimiento de otros. Esta propuesta fue mejorada por Roy Fuller en 1989, quien destacó que para considerarse un microorganismo probiótico debía estar presente viable, es decir, vivo, e introdujo la idea de su efecto beneficioso sobre el huésped. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud en 2001, a través de una consulta a expertos internacionales, estableció la definición de probióticos como microorganismos vivos que, cuando son administrados en cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud del huésped. La palabra probiótico ingresó al diccionario de la lengua española en el año 2014, definiéndose como 1. Dicho de un microorganismo, que ayuda a mantener equilibrada la flora intestinal. 2. Dicho de un producto o de un alimento, que contiene microorganismos probióticos. Otra definición aportada dice que los probióticos son microbios vivos que pueden agregarse a la fórmula de muchos diferentes tipos de productos, incluyendo alimentos, medicamentos y suplementos dietéticos. Por otro lado, desde su inicio, el término prebiótico se estableció a partir del concepto probiótico para definir los sustratos que servían de nutrientes selectivos para estos microorganismos beneficiosos.
La Asociación Científica Internacional de Prebióticos y Probióticos, ISAP, publicó recientemente un consenso sobre prebióticos. El documento identifica prebiótico como un sustrato que es utilizado selectivamente por los microorganismos del hospedador, confiriendo un beneficio para la salud. Otro término relacionado con los probióticos es el de simbiótico, que fue definido por primera vez en 1995 por Gibson y Robert Freud, como una mezcla que comprende microorganismos vivos y sustratos utilizados selectivamente por los microorganismos del hospedador que confiere un beneficio para la salud del hospedador. En este contexto, incluyen tanto microorganismos autóctonos o residentes del hospedador como microorganismos aplicados externamente o probiótico propiamente dicho. Los alimentos fermentados tradicionales son el hogar de consorcios microbianos que incluyen mohos, levaduras, bacterias e incluso arqueas, que modifican la composición química de las materias primas para convertirlas en alimentos más estables y apetecibles. En muchos casos, en verdaderos alimentos con mayor valor nutricional y otros beneficios para la salud de los consumidores. La gran cantidad de microorganismos en estos alimentos es tan extraordinaria como desconocida y representan un enorme potencial probiótico. Se están realizando múltiples investigaciones para el aislamiento y la caracterización de las propiedades probióticas de los microorganismos aislados de alimentos fermentados. En este sentido, los alimentos fermentados junto con las muestras biológicas humanas, heces, exudado vaginal, cavidad oral o leche, han sido las dos grandes fuentes de los microorganismos probióticos comercializados en la actualidad. Nuestro país no es la excepción. El pulque es bebida alcohólica tradicional mexicana, no destilada, fermentada, producida por la fermentación de la savia, conocida como aguamiel, extraída del maguey. Es considerado una bebida saludable por su contenido de nutrientes y también una medicina tradicional para el tratamiento de trastornos gastrointestinales e infecciones intestinales. Durante la fermentación del pulque, el desarrollo de acidez, alcohol y viscosidad definen sus propiedades sensoriales finales, desarrollando un ambiente enriquecido donde están presentes las bacterias lácticas dominantes, incluyendo diversas especies de Lactobacillus como potencial probiótico. También se elaboran bebidas tradicionales a partir del maíz, como el pozol, bebida fermentada ácida, no alcohólica, hecha con masa nixtamalizada de origen maya. Se elabora en el sureste de México. Estudios reportaron que contiene bacterias de los géneros Streptococcus, Weissella, Leuconostoc, Pseudomesenteroides, Paramenteroides con potencial probiótico. El tejuino es una bebida fermentada que se consume en la zona occidente de México, principalmente en Jalisco. Su consumo se ha extendido a otros estados de la República como Veracruz y Baja California Sur. Se elabora de dos maneras, una con masa de maíz fermentada que se mezcla con piloncillo y agua, se sirve con sal y limón, y otra es solo un atole fermentado. Se ha consumido de manera ancestral para el control de diarreas, por lo que se ha investigado sobre su capacidad probiótica de Leuconostoc y Weissella. El tesguino, que elaboran los tarahumaras en el estado de Chihuahua, es un tipo de cerveza a base de maíz con un proceso de malteo con agua. Se cose para hidrolizar la mayor cantidad de almidones y se fermenta. El tesguino tiene un papel muy importante en los aspectos religiosos, rituales y de curación. Esta bebida contiene microorganismos que participan en el proceso de fermentación, muchos de ellos con potencial probiótico. El tejate es otro alimento fermentado tradicional. Se elabora también con masa de maíz agria y cocoa. Se disuelve en agua y se toma como bebida refrescante, principalmente en el estado de Oaxaca. Por otro lado, existe una gran variedad de alimentos fermentados considerados como probióticos. Es posible que consumas algunos de ellos sin saberlo. A continuación, se presentan algunos alimentos muy populares ricos en probióticos. El yogurt es uno de los más consumidos. Como dato interesante, la leche de oveja y la de cabra contienen más probióticos que la leche de vaca. Las aceitunas y encurtidos como pepinillos o chiles en vinagre contienen bacterias vivas tras el proceso de fermentación de estos vegetales. En los quesos frescos, la presencia de probióticos está relacionada con el proceso de elaboración y el tipo de leche. Si la leche no se pasteuriza y es de oveja o cabra, los quesos frescos contienen mayor cantidad y variedad de probióticos. En los quesos madurados, los probióticos son responsables de las características finales del producto: manchego, chihuahua, azul, gouda, cheddar, gruyer, emmental, parmesano, pecorino, entre otros. El kéfir, o también llamado en nuestro país como búlgaros, procede de Turquía y Rusia. Consiste en leche fermentada con levaduras y bacterias, muy parecido al yogurt, aunque su elaboración es más simple.
El tepache, bebida que se obtiene por fermentación láctica, se elabora con piña, guayaba, manzana, tuna o naranja, piloncillo y canela, que se deja fermentar por varios días y dependiendo de lo azucarado de la mezcla, es la intensidad de su acidez y sabor. Los orígenes del tempé son hindúes, se obtienen de la fermentación de la soya y puede comerse de múltiples maneras, ya sea salteado, horneado o crudo en ensaladas. Es muy utilizado en dietas veganas, siendo el perfecto sustituto de la carne. El chucrut es un alimento probiótico que se obtiene a través de la fermentación de la col blanca o el repollo. Su sabor es ácido y tiene una textura crujiente. El kimchi se obtiene a partir de la fermentación de vegetales, principalmente de la col. En Corea suele consumirse con frecuencia, siendo el acompañamiento de carnes y pescados. Se le añade ajo y pimiento, de ahí su sabor picante, su principal diferencia con respecto al chucrut. El miso es una pasta elaborada a partir de la fermentación de soya, sal y koji. Su textura es cremosa, tiene un aroma parecido al café y sabe a carne. La sopa de miso es uno de los platos más conocidos por los amantes de la gastronomía asiática. En la dieta japonesa suele ser habitual el consumo de microalgas, kombu, corela o espirulina. Son añadidas en caldos, ensaladas o sopas, e incluso se pueden hacer smoothies con ellas. La kombucha es una bebida probiótica que se elabora a partir de té fermentado por microorganismos de nombre SCOBY. La kombucha natural no posee gluten, no lleva gas ni azúcar, es una bebida 100% vegana. Nuestra microbiota intestinal es un ecosistema complejo. El de un adulto promedio está colonizado por aproximadamente 10 a la 14 células microbianas que viven en armonía. Este gran potencial metabólico sugiere un fuerte efecto regulatorio sobre las funciones de nuestro cuerpo. Los microorganismos autóctonos representan más de 400 especies de diversos géneros de bacterias como Bacteroides, Eubacterium, Bifidobacterium, Clostridium, Streptococcus y Lactobacillus. Esta diversidad cambia segmento a segmento y además está determinada por factores como la dieta, la historia genética y el estado fisiológico del huésped. Un estado sano de la microbiota intestinal proporciona una barrera vital contra la invasión de patógenos, restauración, estimular el sistema inmune, mantener la nutrición y circulación de la mucosa, producir y ayudar a la absorción de nutrientes, así como de estimular la movilidad intestinal. La diferencia entre los probióticos naturales y los artificiales es que estos primeros se desarrollan mediante un proceso de fermentación natural y los segundos se adicionan de manera intencional. En México se comercializan diversos productos probióticos. Así se tienen alimentos como fórmulas infantiles, cereales para bebé, cereales para el desayuno, gelatinas, jugos y néctares. Productos de confitería como goma de mascar, gomitas, pastillas masticables saborizadas, chocolates y otros snacks. Productos de higiene personal como pasta de dientes, enjuagues bucales, desodorantes y jabón de tocador. En cosméticos como el bálsamo labial, cremas corporales, cremas antiacné. Dentro de las presentaciones farmacéuticas se encuentran comprimidos, cápsulas, ampolletas orales, sobres con polvo, perlas, supositorios y óvulos. Microorganismos probióticos, principalmente bacterias lácticas del género Lactobacillus, además de Streptococcus, Leuconostoc, Enterococcus, bifidobacterias como Bifidum, Longum, Infantis brevis, Lactis y Adolescentis, Bacillus subtilis y B. coagulans. Otras especies, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, Propionibacterium, Penicillium y Aspergillus. Para asegurarse que los probióticos proporcionen los beneficios esperados a los consumidores, deben de tener más de 1 millón de células viables por gramo o mililitro de producto. Además de considerarse como aspecto general, el origen, la identidad, seguridad y resistencia, como sobrevivir al paso por el estómago, por el intestino delgado, al estrés ambiental y no presentar mutaciones. Aspectos técnicos, desarrollarse in vitro y durante el procesamiento, sobrevivir y mantenerse viables durante el transporte y almacenamiento. Aspectos funcionales y propiedades benéficas, evidencia experimental que muestre los beneficios a la salud, por lo que se ha realizado investigaciones para modificar la estructura y actividades metabólicas de la microbiota intestinal por medio del suministro de probióticos y prebióticos, es decir, de simbióticos.
Aplicaciones clínicas exitosas con evidencia clínica de los probióticos y simbióticos. Mejora la biodisponibilidad de los nutrientes. Cáncer de colon. Tratamiento de la diarrea aguda. Prevención de la diarrea aguda. Diarrea asociada a antibióticos. Erradicación del Helicobacter pylori. Alergia que causa dermatitis atópica. Encefalopatía hepática. Respuesta inmunológica. Pouchitis. Colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn. Síndrome de intestino irritable. Malabsorción de la lactosa. Enterocolitis necrotizante. Tratamiento periodontal. Tratamiento renal. Obesidad. Existe evidencia, pero no es definitiva en enfermedad cardiovascular. Hepatopatía grasa no alcohólica. Prevención de infecciones sistémicas. Diarrea inducida por radiación. Como conclusión, para obtener los beneficios que los productos probióticos tienen en nuestra salud, es necesario consumir productos que contengan la cantidad suficiente de células viables a través de alimentos fermentados tradicionales, alimentos comerciales, además de consumirlos de manera constante para mantener el equilibrio de nuestra microbiota intestinal. Aunque en los últimos años el campo de los probióticos han experimentado un gran auge que ha permitido avances científicos y clínicos, es necesario realizar más investigaciones para establecer la pertinencia del uso de probióticos para mejorar nuestra salud. Finalmente, es indispensable difundir todo sobre los probióticos, que son la otra cara de los microorganismos con beneficios en nuestra salud.